back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Buenas noches de nuevo, mis queridos oyentes y oyentas y televidentes general de DLV Radio. Bienvenidos a esta noche de todos los santos, pasando a los santos difuntos. Porque esto es una diferencia que luego voy a querer que Isabel me la explique. Porque el día 1 es todos santos y el día 2 es todos los difuntos o los santos difuntos. Aquí, ahora me lo explica, ¿vale? Bienvenido Luis Artigue con este look boliviano que me tiene alucinada esta noche. No es, hay que aclarar que no es un disfraz de Halloween, Muy buenas a todos y todas, discrepo. Es un disfraz de Halloween verdadero, porque no tienen el patrimonio de los Yankees de las celebraciones de la muerte. De hecho, tenemos en Hispanoamérica una relación más trascendente, menos frívola, más alegre con la muerte y menos comercialoide estupidizante de lo que ellos nos quieren importar. Reivindicamos otras tradiciones de la muerte mediante nuestra indumentaria esta noche para todos y todas. Yo estoy completamente de acuerdo. Hemos venido aquí principalmente a reivindicar otra cosa que no sea Halloween, porque aquí en esta casa de LV Radio seremos pequeños, pero lo que no somos es horteras. Y aquí estamos en contra de todo lo hortera. Y perdonad, pero a mí Halloween me parece una horterada, por todo lo que viene de Gringolandia. Dicho esto, tu look boliviano no me parece nada hortera. Por lo tanto, no puede ser. O sea. ¡Felicidad, Ruiz! ¿Qué tal? ¿Cómo estás esta noche de Todos Santos? Bien, en casa, tranquilita. En casa, tranquilita. Tú, pero tú eres de una tierra donde también debe haber un montón de historietas de Todos Santos, porque tú eres de Teruel, tía, y ahí ni más ni menos que al lado de Oliete, al lado de Belchite y de por ahí. Yo he visto ese pueblo 100 veces en el Iker. Sí, sí. Ahí la espero es... mucho de ti hoy. Sí, sí, que hay muchas tradiciones. Muchísimas. Pues ahora nos las explicas. Isabel Osorio no podía ser de otra manera que estuviera aquí hoy, porque además ella nos viene a explicar la parte formal de este tema. Ella nos viene, yo la he llamado porque digo, aquí somos todos unos ateos, Isabel, necesitamos a alguien que nos guíe en la fe verdadera y en las costumbres de todos los santos originarias, y además me las mezcles con tu origen gallego, porque esto es lo más. Bienvenida, Isabel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, a ver, que yo tampoco sé tanto del tema, lo que sí que... Seguro de nosotros sí, seguro, Lo que sí que, bueno, es una fiesta que no me gusta. No me gusta, primero, porque es una americanada y no me gustan las americanadas. Y segundo, pues porque va en contra de todo lo que creo. Claro, pues por eso vamos a recuperar nuestra... Del miedo, de... Esto es justo todo lo contrario de lo que creo. Por lo tanto, no creo que sea algo a celebrar. Bueno, ahora empezamos. Luis, yo te he traído aquí porque si hay en algún sitio donde... la tradición, y no solo la tradición específica de Todos los Santos, sino lo que se mueve alrededor de hoy está presente es en la literatura. ¿Nos puedes explicar por qué? Porque yo nunca he sabido exactamente por qué se lee el Juan Tenorio para Todos los Santos, porque el Juan Tenorio se leía de anoche, se leía toda la noche, no, si no me equivoco es así, y hay esa tradición, y yo nunca he sabido por qué se lee esa novela de Juan Tenorio. No, novela no. Varios bueno, puntos. Esto está... el Día de Todos los Santos tiene mucho que ver con el teatro, ¿vale? Es fundamentalmente es la idea cristiana, viene a decir que la vida no es... La vida es tragedia. Entonces, esto es el espíritu del Evangelio. Entonces, desde la Edad Media... se hacen lo que se denominan en este día las danzas de la muerte. Las danzas de la muerte, que después derivaron en los autos sacramentales,
son aquellos en los que de repente en la vida hay justicia. A diferencia de la vida real, hay justicia porque en la muerte nos unimos todos. Las danzas de la muerte son aquellas en las que el rey pasa por la muerte, el noble pasa por la muerte, el cura pasa por la muerte, el pobre. O sea, es una especie de democracia, de repente, las danzas de la muerte. Eso deriva en los autos sacramentales la idea de celebrar la tragedia de la vida con una tragedia. Y entonces, de repente el espíritu español, que es como también representado por el Quijote, es hilarante, es de repente las derrotas las convierte en victoria mediante la alegría, la ironía y la risa. Entonces empezaron a hacer parodia de las danzas de la muerte. Y entonces, en lugar de hacer una especie de drama trascendente de lo trágico de la vida, empezaron a reírse de esos autos sacramentales, esas danzas de la muerte, y, por decirlo así, el momento más álgico paródico es el Juan Tenorio, que es el Don Juan, el mito del Don Juan español, donde nosotros lo hacemos uno que se, en el Día de Todos los Santos, que es el Día de Todos los Difuntos, se venga de los difuntos, es una obra de teatro, en un verso preciosista, maravilloso, donde se lía con una novicia. O sea, es justamente lo contrario de la sacralidad y la seriedad, es llevar el tema de forma inopenada a un sitio donde solamente el genio hilarante español puede llevar. Y es una tradición ir al menos, igual que a los fundamentalistas del Instituto de la Meca una vez al año, nosotros una vez al año hay que ver el Tenorio para una vez al año visitar lo mejor que tenemos en literatura, que es el teatro. Qué buena cosa, ¿ves? Esto es una cosa elegante, simpática, cultural, y no lo de las calaveras y los disfraces cutres, que a mí, la verdad, me pone de muy mala castaña. Te empapas de idioma escuchando el Tenorio. Claro que sí, ¿no? Cualquier cosa, cualquier cosa. Me lo ve el Karim Movie. Es una delicia en todas sus partes, al margen del rollo machista que tiene, etcétera. Te empapas de idioma escuchando el Tenorio, así cómo te vuelves completamente gilipollas con la tradición del Halloween. Exactamente. Eso quería yo hablar. Tú, aquí, perdona, que te voy a saltar un momento, Feli. Luego te voy a preguntar por el chiste. Pero quiero ir a la única, bueno, la única no, pero por lo menos tú, como que tienes un niño más pequeño, Isabel, ¿esto cómo se ha metido? Porque no hace tanto que no existía. Yo me acuerdo cuando en el cole hacíamos la castañera, los boliatos, los panellés con mocos, y esto sí era una tradición y demás, pero sin embargo ha habido una repulsión, o sea, una invasión, pero en muy poco tiempo. Yo, ¿qué? ¿Cuatro años? ¿Tres años? ¿Cinco años del rollo este de Halloween? Y además es un tema completamente comercial. ¿Cómo lo vivís? Porque, tío, encima, si no te va, o sea, yo creo que, de verdad, yo creo que a nadie le gusta, pero ¿cómo, tú como un crío pequeño con sus amiguitos y tal, esto ha sido una nueva fecha en el calendario comercial? Bueno, claro, es que ahí está el tema, es que te lo meten por los ojos. En el colegio no se celebra, celebran la castañada, pero es igual, porque además de que te lo meten por los ojos, todo está súper montado para que hagas el gasto del disfraz, del no sé qué, del no sé cuánto, las discotecas que ofrecen sesiones infantiles, todo el rollo. Luego también es verdad que en el grupito mío, pues hay gente que es de México, que es de Colombia, que se celebraba mucho, y entonces, bueno, pues es que es casi inevitable. O sea, es casi como un marginal si no va a celebrar Halloween. Que ya le he dicho que vamos, que este año lo he dejado ir, pero el próximo, o sea, aquí se celebra la castañada y se acabó. Aunque sea con disfraces, pero se acabó. Se acabó que, el te de Juan, que si quiere que se disfrace de Juan Tenorio. Exactamente. Se y acabó lo repite. Una historia. No, repite. Es que es verdad, empezamos por Papá Noel y acabamos por, es que todo, o sea, todo nos lo están metiendo, que no, pero ¿qué es eso? Hay dinero de por medio, hay ventas, pues ya está, el resto lo hace el comercio. Mira, déjame, Nuria, que os cuente que ayer por la noche... ¡Feli!
fui. Volvamos a sí. Los santos. Bueno, mira, vale. Déjame que os cuente que ayer por la noche fui invitado por una familia a la que quiero, que son muy amigos de mi hija Lorca, sus hijos, a una fiesta de Halloween en casa de los papás. Y allí fuimos, todos los padres y los niños disfrazados. Y a mí me llamó la atención, tanto padres como niños habían comprado disfraces, también habían comprado lentillas blancas, cada uno distinto, como en carnaval, unos se habían disfrazado del thriller de Michael Jackson, otros de zombies, otros de vampiros, hay un negocio tremendo hasta ello, y yo, una vez más, dando el cante fiel a mi espíritu friki, fui vestido exactamente igual que como voy ahora, tratando de dar otro contenido a la festividad de la muerte. Y los padres de la casa donde íbamos me dijeron que iba disfrazado de votante del PSOE. Está bien. Me quiero meter en el tema de las rimas y leyendas, porque a mí, por ejemplo, en esta fecha, sí me acuerdo de Zorrilla y tal, pero yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de, porque así nos lo hicieron leer en el cole, además, de cuando era pequeña, el libro famosísimo de Becker, de rimas y leyendas, ¿no? Donde hay tres o cuatro historias justamente ambientadas por los alrededores de Todos Santos, ¿no? Que es lo que nos ha llevado siempre, pues, a contar historias de miedo, a contar historias así, no sé qué, pero donde más historias de miedo hay, desde luego, es en los pueblos de transmisión oral. Y eso es lo que a mí me parece una maravilla, porque no deja de ser cultura y no deja de ser, pues eso, ¿no? Crea un ambientillo especial, o sea, las coñadas estas de las pelis de sangrientas y no, pero las historias de pueblo, ¿cuántas historias hay en tu pueblo, Feli, de este rollo? Bueno, yo lo que quiero contaros un poquito es la tradición que hay. Por ejemplo, allí, o sea, es todo familiar. La castañada, se comen castañas, se bebe moscatel, pero se cuenta que, bueno, antiguamente esto viene porque para toda esa noche sonaban todas las campanas de las iglesias y, claro, para que pudieran aguantar los campaneros y tener fuerza y energía, ¿qué les daban? Frutos secos, castañas, moscatel. O sea que la tradición viene un poquito de ahí, de que los campaneros estaban todas las noches y entonces le daban frutos secos, castañas. Y bueno, y leyendas, pues bueno, te pueden contar desde todo, de cosas de muerte. Pero bueno, hay una que se repite muchísimo, por ejemplo, el de las famosas ánimas benditas, que tiene que ver y se entronca un poco con todo el rollo mexicano y latinoamericano del día que vienen tus muertos y tal. Lo que pasa es que el tema de las ánimas benditas es como más en negativo, mientras que el tema latinoamericano es mucho más en positivo. O sea, la tradición de la relación con la muerte en los países latinoamericanos, especialmente en México, es totalmente diferente a la nuestra. Pero ¿de dónde viene la tradición esa de las ánimas benditas? Isabel, seguro que tú sabes más que yo de esto. Porque mi madre me ha dicho, que se explique. Digo, vale, pues le preguntaré a Isabel. Bueno, las ánimas benditas, o sea, no sé, a ver, el Día de Todos los Santos es el día de las almas que ya están en el cielo, y el Día de Difuntos es el de la gente que todavía, bueno, son difuntos pero no se saben si santos o no. Claro, pero ¿y dónde están? Porque lo que se explica es que si no le rezas a esos difuntos, se quedan por ahí vagando y entonces vienen por las ánimas benditas. Esta historia es la que yo quiero contar. Vale, sí, sí. Tienes que rezar el rosario. Rezar el rosario delante de la tumba de la persona, del familiar, para que su alma vaya al cielo. Pero realmente eso es una herejía. ¿Ah, no, sí? No es. Sí, es una herejía, porque tú no, a ver, el libre albedrío, o sea, la que nos da Dios a nosotros para elegir el bien o el mal, esa libertad la tiene Dios para decidir a quién, ¿no? A quién lleva al cielo o no lleva al cielo. O sea, no por rezar un rosario está obligado como a decir, ah, pues mira, como he rezado el rosario, ahora listo, has quedado en eso, ¿en qué hemos quedado? No, realmente es una herejía, pero sí, se habla de esto. Maravilloso. Es un culto pagano. Explícate.
Mira. Es un culto pagano, no eclesiástico. Tocaban las campanas porque era para todos los santos, pero no quiere decir que lo que se celebraba en la noche esta de muerte fuera religioso, era un culto pagano que venía de los romanos. Bueno, todo viene de hace mucho, Luis. Claro, la idea, ahora has citado a Becker, etcétera, y después Isabel, la teología, las dos se funden en el romanticismo. El origen de todo lo literario religioso que hay sobre las ámimas viene del Renacimiento, que es el momento en el que empezamos a volver, dejar atrás lo clásico y volver hacia el espíritu de los pueblos y las creencias y supersticiones que tienen los pueblos oriundos. Entonces, de repente empezamos a interesarnos por todo eso. Y resulta que, como dices, la tradición oral está... el ser humano no soporta la irreversibilidad de la muerte. Y a partir de ahí, por ese no soportarlo, surgen las religiones, surge la literatura, surgen las supersticiones, y todo eso se funden en la literatura del romanticismo. Yo he de decir que vivo en una tierra, León, donde es especialmente proclive, tenemos muchos, los mejores escritores de la lengua castellana centrados en la oralidad y muchísimas tradiciones que tienen que ver con el Día de las Ánimas y también con todos los santos y con la literatura de la oralidad. José María Merino, por ejemplo, miembro de la Real Academia y uno de los grandes escritores de la lengua castellana, tiene una novela que se titula El Heredero, donde habla de que en las montañas de León, cuando los vientos escarpados, las montañas están llenas de oquedades y cuando el viento se mete en esas oquedades produce un sonido que realmente te pone los pelos como escarpias porque es el sonido de los muertos que están mal enterrados. Igualmente, ese sonido deja un frío que si vas por allí se siente todavía. Igualmente, Luis Mateo Díez, también miembro de la Real Academia, otro escritor leonés, tiene otro libro, muchos de ellos donde La Fuente de la Edad, en este caso, donde hace lo mismo pero riéndose de la Santa Compaña. Aquí hay una tradición pagana que el Jueves Santo, o sea, igual que se celebra el Día de las Ánimas, se hace el Jueves Santo es lo contrario. Se hace en el santoral, hay un santo pellejero que se llama Genarín, que murió borracho, etcétera, se le hace un homenaje, es muy televisivo, etcétera. Aquí tenemos los dos polos, ¿sabes? Pero bueno, lo que Isabel nos estaba contando es el viaje trascendente que describe Dante en la Divina Comedia, que nosotros tenemos el paraíso, el purgatorio y el infierno, y lo más enigmático y misterioso teológicamente es el purgatorio, que es esa zona intermedia, por ejemplo, los niños que nacieron sin bautizar, o sea, que no se sabe realmente, no se tiene una explicación teológica, están entre el bien y pero el mal. Pero eso ya dijo Ratzinger, que el limbo no existía. Ratzinger dijo que el limbo no existía. Que eso de que los niños no bautizados, no sé cuándo, que no, eso no existía. Es que por eso decía Isabel que tiene algo de herejía, pero que no exista no significa que en el acervo popular no esté totalmente arraigado desde el romanticismo, como decimos. Entonces, todo lo que la teología, que es la ortodoxia vaticana, dice que existe o no existe, no puede contra lo que la literatura le da la gana de glosar como que si existiera, y por eso lo llamamos literatura fantástica. Ajá. Isabel, tú que eres de la tierra gallega, ¿cómo se cuadran esta tradición católica arraigada de siempre, o sea, de tal, con la cultura celta ancestral, de que es de donde viene realmente es toda esta historia de Halloween? Porque Halloween no es esto que vemos ahora. Halloween realmente es una costumbre ancestral celta que tenía que ver también con el cambio, como siempre, con el cambio de estación, el solsticio de invierno, bueno, las cosechas, las cogidas, lo de, como siempre, ¿no? Con la agricultura. Y Galicia es uno de los puntos celtas. ¿Cómo se convivía una cosa y la otra? O sea, ¿cómo se llevaban esas dos tradiciones? A ver, yo lo que es en Todos los Santos, yo no recuerdo nada así. De hecho, en Galicia, bueno, en Galicia no, en toda España, hay había
una creencia católica que muchas de estas cosas sí que las ha eliminado, si las hubiese antes, yo es lo que yo recuerdo. Pero sí que es verdad que hay una creencia, o sea, estas cosas que dices, siempre que hablas con alguien te cuenta que ha visto, que tuvo una experiencia, sí, o qué tal. Sí, pues, a ver, yo tengo un familiar que, o sea, a ver, tú lo conoces y dices, a ver, esta persona es que no es una persona que desbarre o que te cuente, es una persona seria. Y yo me acuerdo desde pequeña que lo explicaba y hace poco se le pregunté, oye, ¿tú una vez explicaste esto? Pues que veía un caballo cruzando con una sábana blanca que vio a la Santa Compaña. O sea, dices, a ver, porque me lo estás contando tú, me lo estás explicando tú y no es una persona que... Bueno, que no de broma o de, pero, o de chiste. Isabel, para de... nuestra audiencia, porque todo el mundo no sabe lo que es la Santa Compaña. ¿Puedes definir, puedes explicarnos lo que es la Santa Compaña? Como tú hubieras dicho, hay mucha tradición católica que ha sido eliminada. La Santa Compaña eran como frailes, era un creo que era un poquito como lo de como monjes guerreros. O sea, es como lo. Pero por qué tiene que aparecerse? O sea, porque yo esto lo escucho siempre. O sea, ya, lo de la Santa Compaña. No sé. Feli, tú sabes lo de la Santa Compaña porque tú también lo has dicho antes. Lo de las ánimas benditas, la Santa Compaña. Esto es como una cosa así como... esto tiene, es como el fantasma católico, ¿no? Bueno, la Santa Compaña, digamos que es como que es la que acompaña a las ánimas a llevar su camino hacia donde tienen que ir. Eso es la Santa Compaña. Y por eso muchas en los pueblos... No sé si habéis visto... que a veces ponían unos pontes con aceite y unas mechitas y que se encendían. ¿Eso no lo habéis visto vosotros? No, pero eso tiene pues, que ver con las, con las calabazas, con la luz dentro. Es que al final todo está entremezclado, supongo, ¿no? Exacto, porque esto era como la luz que se encendía para que nuestros difuntos fueran hacia la luz. O sea, para que no se quedaran perdidas por ahí desperdigadas ni nada de eso. Y la Santa Compaña es la que los acompaña hacia la luz. Por la eso luz es se entendía. La luz es un elemento común en todas las tradiciones que tienen que ver con el más allá y demás. Por ejemplo, en los altares de muertos mexicanos hay dos o tres cosas que no pueden faltar. Una, el agua, porque para que lleguen, beban y tal. Otra, las flores naranjas estas. Y sobre todo las velas, para que encuentren la luz exactamente igual que lo que está explicando Feli, Luis. Las velas que se denominan lucernarios y que les llevamos nosotros en la colonización. Quería deciros también, por poner un poco de luz y hablar un poco, pues ya un poco más en serio del tema que nos ocupa, por mi parte digo, vosotras estáis en la seriedad siempre y yo en el delirio siempre, todos los santos, mitos y leyendas y lúgubres costumbres. Pues hay que decir a este respecto lo siguiente. Está muy bien traído que Nuria cites a los celtas, etcétera, pero en el caso de... hay una diferencia entre Todos los Santos y Halloween, que es la misma que culturalmente la hay entre Europa y América, y es que ellos no tienen historia. Empezó antes de ayer. Igualmente en esto pasa exactamente lo mismo. Podemos remontarnos, como decimos literariamente, Todos los Santos se remonta en el romanticismo es cuando... se recupera, como se recupera todos los mitos y leyendas y todas las fes de los pueblos autóctonos, que no esté todo centralizado y dogmatizado desde el Vaticano, sino que también las costumbres tengan también marchamo trascendente de cada localidad. Pero antes se hizo también el medievo, esta es una costumbre muy, muy, muy antigua. Sin embargo, cuando hablamos de Halloween, la diferencia es que hay que remontarse a tres puntos. Uno, la Coca-Cola. Esto es muy importante, porque la Coca-Cola es quien pinta de rojo y blanco a un ser mitológico inventado nórdico y lo llama Papá Noel, para vender Coca-Cola. Ese era el motivo. Igualmente, eso es lo que ha dicho que... antes ha nombrado Isabel a Papá Noel, y es que es verdad que... Pero Halloween es lo mismo. Halloween, o sea, los españoles tratamos de hacer lo mismo, Galerías Preciados hizo lo mismo con San Valentín, es que para poner una fecha para vender más en Galerías Preciados. Pues igualmente Halloween es que el inicio es este. Hay un furor
tremendo con la Navidad en Estados Unidos y en toda la Commonwealth, de manera tal que empezaron a surgir tiendas que vivían del merchandising de la Navidad, pretendían vivir durante todo el año. ¿Qué pasa? Que no logran vivir 12 meses al año, aunque hay mucho furor con la Navidad. Entonces tenían que inventarse un rollo más. Y luego también hay muchas religiones, ellos son protestantes en Estados Unidos y no todos son católicos. Entonces, Halloween nace del impulso de alargar el merchandising, el poder vender más cosas que la Navidad durante todo el año, y también el descatologizarlo, que no fuera solo católico, porque allí son protestantes y hay además muchas clases de protestantes, y entonces crear un mito comercial transversal con el que se pudiera hacer negocio con la muerte, que ya la Navidad era con la vida, y hacerlo para todas las religiones, clases sociales, colores y sabores. Entonces, esto es el timo del estampito que llama... Te voy a contar un detalle que nadie sabe. Casi nadie sabe, nada más que los mexicanos. Y es que el desfile ese que se hace en México hoy o mañana, el Día de Muertos, ese tan espectacular que lleva años haciéndose, nunca se hizo. No era costumbre. Se hizo a raíz de que salió la peli aquella de James Bond, donde se hacía un desfile de muertos que no existía. Para que veas dónde llega el tema del merchandising, pero eso no era costumbre. Jamás se hacía, no había desfiles de muertos. Gilipollas. Es que esa, la explicación ante eso que acabas de decir es que lo muy gilipollas que somos. Es que es una hostia. Tengo una pregunta en el chat que me gustaría que alguien pudiera resolver, entendido en la materia o entendida en la materia. Dice Paula que yo tenía entendido que las ánimas benditas y la Santa Compaña son las almas que aún no pueden descansar en paz porque les faltan rezos y súplicas y promesas de los seres vivos. ¿Esto cómo es? Por eso le ponen la luz y rezan el rosario. Para que encuentren su sitio. Lo mismo. ¿Eh? Las ánimas benditas y la Santa Compaña no son lo mismo, ¿sí? No. Bueno, la Santa Compaña, digamos que es lo que acompaña a las almas hasta donde tienen que ir. Supongo que o purgatorio o limbo, yo ya no sé dónde van. Porque como yo no he ido y he vuelto, no lo sé. Pero por eso se les reza, se les pone luz. Exacto. Por eso se les reza el rosario, se les pone luz para que estas almas perdidas encuentren su sitio. Vale. Yo quiero, hay una parte del título que me estáis dejando tirada y a mí me interesa mucho, que son lúgubres costumbres. Isabela, ¿qué lúgubre costumbre de todos los santos? No tiene por qué tener que ver con la religión, puede tener que ver con la comida, la bebida, todo esto que siempre hacemos en este país. ¿Recuerdas tú aquello que dices, esta me gustaba mucho y esta no me gustaba nada? ¿Sabes? Que tenga que ver con toda esta historia. De verdad que yo no tengo lúgubres costumbres, por Dios. Algo tienes que tener, no puedes ser todo luz y alegría. Algo tienes que tener. Aquí vamos a negarlo. No, de verdad que no, No, mira, sé. O sea, cuéntanos algo de la comida, tío, lo que sea, de tu pueblo. Algo tiene que haber. Para que Isabel ha dicho pase de mí este cáliz, nosotros aquí en León hay dos costumbres. Bueno, primero, como decimos, el magosto, que se asan las castañas en un fuego. ¿Sí? Pero alrededor. Pero espera un segundo, ¿las castañas son un tema general? Porque yo pensaba que las castañas eran solo un tema de aquí. No, eso no lo sé. Aquí, aquí hay, también. En Galicia, porque también había castaña. Y también aquí en León mucho, y se denomina, y tenemos una palabra leonesa que se denomina el magosto. Perdona, es gallega también, ¿eh? También le llamamos magosto. Claro, me imagino. Pero ya sabes que la palabra es leonesa y surge en el Bierzo, que al final es lo que está en Galicia. Que no se sabe si es Galicia o León o las dos cosas a la vez o todo lo contrario. Y era decirte que también otra palabra leonesa es el filandón. Alrededor de esa tradición de las castañas se ponen veladas o filandones, que son los hombres asan las castañas, las mujeres están hilando, y son las historias que cuentan las mujeres mientras están hilando, se denomina filandón. Y son estas historias de miedo que vosotros decís de miedo, pero en realidad este es un concepto actual de cristianizado y sin trascendencia. Son historias que nos ayudan a recordar el rito de paso. Nos ayudan a recordar que nosotros simplemente estamos a este lado del más allá. Nos da miedo porque no sabemos lo que hay al otro lado.
pero en realidad es no perder la conciencia de que estamos en el lado material, pero existe un lado espiritual, y por eso esas historias que cuentan las mujeres mientras están hilando, mientras ponen las velas y se están asando las castañas, por eso se denominan el filandón, son historias de paso que son espirituales, no de miedo en principio. Pero si les quitas todo esto trascendente y de la fe, como hacen en Halloween, se quedan simplemente en dar susto o dar miedo. Pero en realidad era decirle a los seres humanos: vosotros estáis simplemente a este lado del más allá, existe un mundo espiritual del que tenéis noticia, pero no queréis tener noticia y no queréis saberlo porque os acojona. Aquí hay una propuesta de menú que me gustaría saber si en alguno de vuestros pueblos es igual. Aquí me dicen, lo típico, Paula, lo típico es las gachas de cuscurrones con miel de caña y las castañas asadas. ¿Alguien tenía este menú en su respectiva ciudad? ¿Pueblo o otra? ¿El qué? No. ¿Cuál es que se comía en Teruel? Allí se comen las castañas, los boniatos, y una cosa, mi padre todavía sigue haciendo él las castañas, las sigue asando él. No mi madre, mi padre sigue asando él las castañas. ¿Y eso por qué? Yo toda la vida lo he visto a mi padre haciendo las castañas. ¿Pero no era el resto de hombres del pueblo o era solo tu casa? No lo sé, en mi casa mi padre, y sigue haciendo mi padre, y solía hacerlo los hombres, porque además cortaban la castaña de una manera específica, ¿sabes? O sea, seguían haciendo eso, mientras bebían moscatel, y a mí, una cosa, a mí lo que me daba mal rollo era las fotos con las luces esas. ¿Pero qué fotos, de Félix? Pues la de los muertos, de mis antepasados, con los candiles eso, con la... que era con aceite y unas palometas con una llama. Fotos, explícate, ¿dónde se ponían las fotos, los candiles y el aceite? Pues, por ejemplo, en un mueble pues estaban todas las fotos de los muertos y entonces ponían como unas latas con aceite y unas palometas que eran unas mechas y se encendían y a lo mejor había tres o cuatro palometas. Era una especie de altares entonces. Exacto, pero quedaba mal rollo. En la casa, ah, yo esto no lo sabía, esto se hacía en Teruel, esto estaba muy bien. Pero quedaba muy mal rollo, porque veías esto ahí con toda la foto y decía, madre mía, ¿esto qué es? Pero eso es por la relación que tenemos nosotros con la gente que se va. Isabel, ¿en tu pueblo había algún menú especial aparte de castañas y moniatos? No recuerdo nada de eso. Pero ahora sí que estoy pensando, digo, porque estamos hablando desde el contexto de hoy en día, pero hace unos años que a Galicia la luz a todos los pueblos no llegaba. Y me imagino, claro, pues las aldeas, frío, esa noche que cuando se hacía de noche... El hablar, claro, de una procesión de ánimas, pues esto acojonaba a cualquiera que fuese de noche o que fuese de casa a casa, ¿sabes? Porque hoy en día tenemos todo iluminado y vamos por cualquier sitio. Y después también estoy de acuerdo con Luis, que es verdad que antes se tenía muy presente que tenemos un tiempo limitado de vida. Y se hacía muy presente la vida, la espiritualidad, cosa que hoy en día se intenta pues borrar, o sea, no existe la muerte, se oculta. Incluso a los niños, o sea, a los niños no se les habla de la muerte. Yo me acuerdo de pequeña de ir a velatorios y ser pequeña y yo con una amiga a ver quién veía antes al muerto, a ver quién se atrevía a mirar al muerto. Luego dice que no tiene costumbres lúgubres. No, no tiene costumbres lúgubres. Y los muertos en casa, Los muertos sí, en casa. Claro. Es que ibas a casa de si lo primero, había muerto. Y lo primero claro. Que veías era al muerto allí. Nada más entró el muerto, pam. Isabel, Luis, y me voy al chat porque hay unos comentarios muy interesantes. Termina, Isabel. Pues que es eso, que lo que antes era algo natural, ver nacer en casa, ver morir en casa, hoy se oculta. Y bueno, Halloween para mí quita esa parte, ¿no? Como un mueble que tiene, que es ahí como añejo, que tiene alma y un mueble del IKEA, pues es lo mismo. Halloween es el mueble del IKEA. Y las costumbres de aquí, esa espiritualidad, es un mueble de estos de madera, con su historia, con su caliú. Está muy bien explicado. Luis.
Luis, sí, sí, lo del mueble de Ikea y el mueble de Solera está muy bien explicado. Bueno, pues nuestro mueble de roble noble y amor por la madera es nuestras veladas, filandones, los magostos con castañas y aquí se bebe tostadillo, que es un vino hecho de pasas que sale muy poca. Yo siempre he pensado, en mi casa se hace todavía, pero se necesitan muchas uvas para muy pocas botellas y eso, si hubiera que pagarlo, sería a precio de oro. Y esta es la traducción. Pero con eso te debes agarrar un pedo gigante, porque eso es todo azúcar. Un pedo total, sí. como dice mi madre, parece que no coloca, pero sí. Lo que pasa es que aquí lo fundamental es lo que decíamos, la oralidad, la historia, el recordar que lo que somos ahora es gracias a esos que ya se fueron. Me voy al chat, que hay unos comentarios muy, muy interesantes y muy simbólicos. Hoy estamos como muy trascendentales, ¿no? Estamos en el día de la trascendencia. Dice Esperanza, dice, mi padre compraba castañas, un saco de castañas, y todas las noches de invierno hasta que se acababan estaban muy buenas y son muy nutritivas. Paula dice, pues claro, las gachas... O sea, Luis decía que ayer son castañas para niños. Paula dice que las gachas son porque los muertos ya no pueden masticar. Maite dice, la castaña tienen propiedades curativas y espirituales, simbolizan la abundancia y la prosperidad y son buenas para el estreñimiento, los riñones y para quien tenga anemia, además de subir el estado inmune. Esperanza dice, con respecto a la muerte tendríamos que hablar muchas más horas. Paula dice, tú te has portado mal con la suegra, pues tienes que encender una vela y ponerte a rezar, porque si no viene la suegra, aunque esté muerta, a reclamarte de que no le reces. Esperanza dice, los candiles, que son los farolillos estos que decía Félix, es porque no tenían luz eléctrica. Dice Paula, dice, me parto con el programa de hoy. Y Luis dice, sí, Luis, lo recuerdo. Luis, vamos a hablar de tu atuendo, porque tú te has vestido de boliviano por algo. O sea, no te has vestido de flamenco, no te has vestido de holandés, no te has vestido de otro, te has vestido de boliviano. Te has vestido con un gorro andino, con unas mallas, unas llamas ahí muy monas y tal. Claro, cuéntanos de Bolivia y por qué te has metido de boliviano hoy. Los animales sagrados, porque yo ayer decidí enseñarle a los niños en la fiesta de Halloween que existe otras relaciones culturales con la muerte. Menos frívolas y estúpidas que las de Halloween, como por ejemplo las hispanoamericanas, donde tienen una relación festiva con la muerte. Como se ha dicho aquí, primeramente, no se oculta la muerte, se habla de la muerte, forma parte de la vida, sabemos reírnos de ella y tienen algo sagrado como tienen nuestros animales mágicos como la alpaca, la llama y la vicuña, como tiene, tratar de decirlos esto, son las ropas que... Entonces de repente decía, ya de disfrazarse de algo, porque ahora mismo vivimos en un mundo en el que está de moda la exterioridad, la pose en la juventud, la estupidez, la falta de alma en cualquier caso. Llenar este tipo de festividades de alma. Y entonces de decir, bueno, a mí me gusta ya de plagiar mitos culturales que no son nuestros, tenemos muchos nuestros, pero entonces me gustan más, por ejemplo, los hispanoamericanos, por ejemplo, los del Perú y Bolivia, me parece que son más plagiables porque son más profundos y verdaderos. Y de todo esto le hablé ayer a mi hija, a sus amigos, a los padres de sus amigos, y dijeron, pues en realidad, con eso del poncho y tal, tienes más bien pinta de votante de PSOE. Sí, pues es que es así. Bueno, Tamara, recuperemos esto porque es verdad que en esas culturas se celebra, no es que se celebre la muerte se siente igual, la gente que se muere en Latinoamérica, pues oye, la gente le llora porque se va, ¿no? Pero es verdad que el Día de Muertos es una fiesta, porque se entiende que esas personas que se han ido, hasta los animales, las mascotas, tienen un día de volver. Que consumista, ¿eh? Con la muerte. No, no, pero por ejemplo, tus mascotas tienen un día para volver, que es el 27 de octubre. Vienen antes y se van antes. Solo están un día y se van. Y tus muertos vienen mañana, en la noche de hoy, de 1 al 2, el día de muertos es el 2 de noviembre. Y vienen y se supone que están contigo y por eso los altares no solo son los candiles que decía Félix, sino que se pone la foto del muerto, la comida que le gustaba al muerto, la bebida que le gustaba al muerto, la música que le gustaba al muerto, todo, porque se celebra ese día como si te vinieran a ver. Y la pregunta mía es, si fuera posible, si vosotras creyerais que fuera posible, que toda la gente que se ha ido, que se ha muerto, viniera un día al año a estar con vosotras, o sea,
¿A vosotros es creeros eso? ¿Os ayudaría a vuestra relación con la muerte? ¿O preferís que no? La gente que se ha ido, pues ya la veremos en la otra vida, o lo que sea, o nunca y tal. ¿En cuál de las dos cosas vosotros os sentiríais más cómodos? Yo, como solo le tengo miedo a los vivos, a mí pueden venir todos los muertos que quieran. Si viene pues, mi yaya, mi amigo Tomás, no tengo ningún problema. A ver, bueno, estaría muy bien que volvieran, ¿sabes? Un día al año, que tú sepas que un día al año vas a poder hablar con tu abuela, con tu amiga, como dice la gente, con tu perro. Isabel y Luis. A ver, a mí si viene alguien que yo conozco, vale. Ahora si me aparece alguien, por ahí que no conozco. Mujer, porque se supone que vienen los que tú le pones el altar para que vengan, coño. No voy a venir el 20 del cuarto y se equivoca de puerta. No. Sí, sí, porque a veces no hay tiempo a despedirse. A veces no hay ese tiempo. Es verdad. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende nos habla precisamente de una casa en la que hay siempre ha habido en todas las culturas y localizaciones, personas especialmente sensitivas que ven que es verdad que las ánimas vuelven de vez en cuando, pero no vuelven con el cuerpo físico. Entonces hay personas que las ven, y esto está en toda la literatura, pero bueno, en la Casa de los Espíritus habla de una mujer que es especialmente sensitiva y las ve. Esto lo primero. Y lo segundo, además de eso, este día de los santos, como decimos en todo, puede ser, no está, es importante que dejemos la idea de que esto no está entre la realidad y la ficción, entre la fantasía y la realidad, es más bien entre el materialismo y la espiritualidad. Y entonces siempre ha habido espiritualidad en todas las clases, en todos los lados, la literatura lo deja bien claro. Pero cada vez menos, yo estoy de acuerdo con Isabel y con Feli, que cada vez hay menos espiritualidad, que no digo que religiosidad, y por pero eso, desde luego hay menos espiritualidad. Es la ficción, es la fantasía, no la espiritualidad. Halloween es fantasía, todos los santos es espiritualidad. Y esto es lo que tiene que quedar claro en esta tertulia, porque no es lo mismo. Se parecen para los espíritus poco finos. Feli, ¿tú cómo te consideras espiritual, hija? ¿Mucho, poco, regular? Yo mucho. ¿Sí? Cuéntanos. Porque a veces, ahora me van a meterme mal en la hoguera, pero me da igual. Yo siento algún olor especial, ¿sabes? De un ser que no, ya no está aquí, un olor, algo. A veces me hace recordar a alguna persona que ya no está con nosotros. Y ese olor me hace recordar a esa persona o alguna cosa. Yo sí creo mucho en eso. ¿Tú crees que la gente está por ahí y que nos seguimos siendo nosotros por los siglos de los siglos? Yo, por ejemplo, tengo muy claro, cuando he soñado con mi tío o mi yaya o algo que me hablan, es que es de algo seguro que tengo que hacer. Y lo he comprobado. Sí, yo igual, yo creo siempre ver a mis antepasados muertos detrás de las cosas más hermosas de mi vida. Siempre he encontrado respuesta en ellos. ¿Tú cómo ves esto? Porque estamos pasando un poco al rollo ghost. Isabela. yo por supuestísimo que creo, sí, sí, y cada vez estoy más convencida. Entonces nadie de aquí cree en la reencarnación y que somos otra persona. Siempre somos los mismos. ¡Qué aburrimiento, tío! Tú, Luis, tampoco no puedo creer que tú creas que vas a ser siempre Luis Artigue, tío. No. Yo no he dicho eso. Yo lo que quiero decir es que, desde luego, soy una persona espiritual, pero el tema me excede. O sea, yo tengo muchas más dudas que certezas a este respecto. Pero siempre, a nivel sensitivo, he sentido... detrás de las cosas más hermosas de mi vida he sentido a mis antepasados muertos siempre. Yo tengo certezas en este sentido a nivel sensitivo, pero ¿las puedo explicar? No. Tengo un comentario que va a ser el último que quiero que comentéis, pero es un mazazo. Maite Gallego nos acaba de explicar en el chat lo siguiente: la muerte no existe. Habla.
Háblame de este. ¿Es la primera vez que lo oyes? Bueno, no, es la primera vez que lo pongo, que está en el chat. La muerte no existe. ¿Vosotros creéis que entonces lo que me estáis diciendo es que la muerte no existe, que revivimos, nos quedamos flotando, nos encarnamos, la, la, la? Yo sí creo que la muerte existe, se acabó, ¿sabes? Pero yo, mira, yo creo que venirnos a hacer a este mundo, venir a este mundo con lo que pasamos es una putada, no me jodas. Tiene que tener algún significado de algo, porque venir aquí, sufrir lo que sufrimos, lo que hacemos, y luego desaparecemos, yo creo que tiene que haber algo. Está claro. ¿Dónde estamos? La insoportable levedad del ser, tío. No sé lo que decía antes, Luis. Oye, Luis, una cosa, mira, a ese respecto, ya que estamos, tenemos hoy un chat animadísimo. La tertulia es maravillosa y yo quiero cumplir con uno de los deseos de los del chat, que es ponerme de pie para que veáis la pedazo de... ¡El look! ¡Ah, qué guay! ¡El look! ¡Qué guay! No, ha pedido ahí, esto es lo primero. Y después ya respondiendo a la pregunta, mira, no existen respuestas exactas, por eso hay la multiplicidad de religiones para lo espiritual. El hecho religioso existe en sí. O sea, no todos somos material. Eso, de eso no hay ninguna duda, porque está en todas las tradiciones, está en todos los tiempos y en todos los lugares. Las respuestas exactas no existen. Cada uno nos damos a nosotros la que podemos. Y algunos pues creen en una religión en concreto y otras en otra. Pero tratar de... no hay verdades absolutas que pueda, con las que puedas afirmarlo o negarlo. Y entonces, dentro de esta inseguridad que te proporciona, yo creo que a mí me excede la respuesta, pero yo tengo la sensación de que, como os digo, tengo sensitivamente la sensación de que la muerte no existe, de que es un rito de paso, de que hay gente... Yo siento que mi madre, que ha fallecido, está detrás de todo lo bueno que le pasa a mi hija Lorca, por ejemplo, a lo que nos pasa a nosotros. No, lo siento, pero ¿puedo explicarlo? ¿Es un delirio? ¿Es una invención? Que no lo sé. Este es el tema. Para todo esto hay muchas más. Decía los grandes teólogos, Isabel, para mí uno de los grandes es Hans-Urs von Balthasar, define la fe así. La fe es no debatirse en la constante, es no cejar en la constante de debatirse contra las dudas. Pues eso es lo que me pasa a mí. Tengo muchísimas más dudas que certezas, pero sigo batiéndome con ellas. No respondo paso de esto o no. O sea, no estáis ninguno preparados para morir y ya, ¿eh? Lo veo que no. O sea, no, no sois nada existencialistas, ¿eh? No, nada. Yo creo que la muerte nos ha metido mucho miedo, las religiones. Bueno, pero mira, peor que el miedo o no miedo es la incertidumbre. O sea, vivir en una eterna fantasía. O sea, vivir en una eterna fantasía, que es lo que nos están vendiendo. Porque todo el mundo siente algo, todo el mundo nota algo, pero es como algo que se está tapando, no existe. Hasta ahora siempre ha existido, de una forma o de otra, siempre ha existido esa parte nuestra espiritual. Pero ahora está lleno todo de como de no. Frivolidad, de banalidad. Isabel, tienes razón, y a lo que estaba diciendo Nuria, yo, por ejemplo, estoy preparadísimo para morirse y ya, como estás diciendo. Lo que no estoy preparado es para la vida sin propósito. Bueno, para voy a ir al chat, nos vamos a ir. No, voy a ir al chat un momento. Dice, es que esto es el plano muy profundo. Me estoy deprimiendo. No. No. Dice Esperanza, dice, puedes venir cualquier día, pero de otra forma, para hablar de... Da para hablar este tema, y Esperanza te da la razón. Luis y Paula dice, y te dice que estás muy guapo. Esperanza también coincide con Marta, que dice que la muerte no existe. Nuria Esperanza dice que nunca seremos igual, cambiamos de estado. Y le dice que estás muy guapo. Maite nos dice, dejamos el cuerpo físico, somos energía y la muerte es una transformación hacia otra dimensión. Esto cojonudo. Esperanza dice, ¿se puede creer o no en la trascendencia, que sí existe? Cada vez tenemos menos dudas de la trascendencia. Y yo me permito, estamos hoy hablando de este tema, me permito recomendaros un libro, que es Teología Feminista para Principiantes, de Silvia Cano. Una compañera de Madrid me lo regaló con muchísimo cariño y yo lo tengo a medias. Teología Feminista para Principiantes. Es súper interesante. A otro libro que es
a mí me recuerda a otro libro que es Heavy Metal, o sea, lo mismo, para no recomendar, que es Teología Feminista de Teresa Forclades. Es el mismo título, pero el libro es teológico. Ahora no será la monja de tal. Esa, esa. Ay, no, mami, eso no. Acuérdate de decir que el libro es deplorable, pero se titula igual. Sí, pero no tiene nada que ver. Olvidaros de la monja forcada. No, yo de verdad recomiendo mucho, si queréis tener algún interés en este tema, Teología Feminista para Principiantes de Silvia Cano, que está, de verdad, o sea, está muy bien y es otra visión del feminismo, también de las mujeres dentro de la religión, que es muy interesante. Y bueno, en este tema yo creo que todo conocimiento es bienvenido. Yo me lo voy a buscar y lo voy a reseñar. Sí, sí, te lo recomiendo porque es muy, hay muy poca literatura sobre teología feminista y sobre las mujeres en este sentido. Así que os lo recomiendo muchísimo. Isabel, muchísimas gracias por estar aquí. Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Feli, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos. Os tengo que anunciar que la semana que viene y la otra os vamos a dar vacaciones porque hay una tiene que marchar. Va a trascender, no del todo, voy a trascender a otro continente nada más, no voy a trascender de dimensión, ¿vale? Y entonces la cosa se va a ir un poco así, pero nos iremos informando. Muchísimas gracias, un besote y nos vemos aquí en DLV Radio. Adiós. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people.